Era el mediodía cuando la cooperativa Valerio Estacio, al noroeste de Guayaquil, asesinaron de varios disparos a un joven que caminaba por una de estas calles. Según testigos, intentó correr, pero los sicarios lo balearon desde esta esquina por más de 5 ocasiones, dejándolo sin vida junto a un árbol. Tenía aproximadamente 25 años y una de sus zapatillas quedó en el lugar donde intentó refugiarse entre algunos callejones, pero fue alcanzado por los proyectiles. Agentes de criminalística llegaron al punto donde se perpetró ese nuevo crimen. Levantó los indicios mientras que los gendarmes de servicio urbano y la DINASET con pico y pala buscaron indicios en algunas viviendas cercanas. Y después de unos minutos se logró observar que encontraron una subametralladora, un revólver, entre otras armas de fuego. Esto fue llevado a cadena de custodia y el cadáver subido al vehículo isotérmico de medicina legal. Por otro lado, esa vez en el sector de los helechos, en el cantón Durán, también en la provincia de Guayas, estaba otro cuerpo sin vida y con disparos en la cabeza. Según testigos, se trataba de un hombre de nacionalidad colombiana que caminaba por esa calle cuando aparecieron dos sujetos en una motocicleta, ya que barropa lo balearon. Uno de los proyectiles ingresó hasta por la gorra. Se presume que la víctima mortal se dedicaba a lavar carros a pocas cuadras. Asimismo, el cuerpo fue levantado y trasladado hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses. Asimismo, en ese caso indagan las motivaciones del hecho violento, informó Charlie Pisa.